Para el segundo plato de hoy tenemos aquí a José San. Él es el representante de Zamora y es el vicepresidente de la Sociedad Española de Buey. Muchas personas pues ya lo conocen pues, por múltiples vídeos en los cuales aparece él. Algunos estudiando aquí en Valencia, otros de desarrollo de sus funciones en Zamora. Y está albergando muchísima expectación a nivel internacional, tanto por su desarrollo, un desarrollo que está siendo muy rápido, podríamos decir casi explosivo, y que tienen pues, muchas ganas de conocer la gente, pues, sus orígenes dentro del buguey, cómo llegó a la escuela, cómo fueron sus primeros momentos. Y me gustaría pues, preguntarle en ese respecto, ¿cómo fueron los primeros momentos en la escuela? ¿Cómo te encontraste con Sidos y Jordan, con el resto de los compañeros? ¿Y tus primeras impresiones de lo que fue el buguey, ¿no? Bueno, como sabes, el primer encuentro que tuve tanto con Sidos como con vosotros fue allí en Zamora. Fue un seminario que organizamos y la verdad es que lo organizamos pues un poco con mucha curiosidad, ¿no? O sea, habíamos visto vídeos, habíamos visto información, artículos en revistas y demás, pero bueno, estábamos un poco a expensas de ver en persona un poco cómo era todo, ¿no? Y la verdad es que una vez que pasó el seminario, tengo que reconocer que la impresión fue altamente grata, ¿no? O sea, ya no solo la forma de lo que eran las clases, la forma del trabajo, cómo se trabajaba, sino sobre todo lo que más nos llamó la atención allí, personalmente a mí, fue el trato personal, ¿no? La forma tan correcta, la que se comportaban Sidos, incluso vosotros. Todo eso fue lo que a mí me llamó más y lo que más me hizo decidirme a la idea de decir, yo quiero formar parte de esto, ¿no? Porque la primera impresión, el conocimiento de la escuela, aunque fue por diversos medios, ¿no? Era sobre todo la impresión que tenías de los vídeos. ¿Qué era lo que más te llamaba la atención antes? ¿Y cómo eso fue tras el primer curso, incluso la segunda visita a Zamora? ¿Cómo variaron esas impresiones? ¿O si variaron para mejor? ¿O cambiaron las expectativas, la forma de entender las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que...? Sí, claro. A mí siempre me gustó, desde pequeño, una cosa que siempre quise poder estudiar y desarrollar era Kenjutsu. Y me gustaba también mucho la parte de la Aikijujutsu. Yo creo que es lo que en un principio más me llamaba de la escuela. Incluso al principio la parte de Jujutsu yo no veía los vídeos de Jujutsu ni de otras cosas. O sea, yo veía Aikijujutsu y Kenjutsu, que como sabes fue más las materias un poco que elegimos en un principio. Pero sí que a medida que se realizó el segundo seminario en Zamora, la primera vez que vine a Valencia y demás, sí que empecé a ver que realmente había mucho más que Aikijujutsu o que Kenjutsu en el buguey, ¿no? Entonces empecé a cambiar un poco el chip, tanto más que ahora, por ejemplo, no podría decir que Aikijutsu sea lo que más me gusta o que Kenjutsu sea lo que más me gusta, porque me gusta mucho Yai, me gusta mucho Bato, Jujutsu también me gusta mucho, como sabes. En general me gusta todo. El hecho de ver, no sé, unas formas comunes a todo, que es, por así decirlo, la caracterización de la escuela, ¿no? El alma, la idiosincrasia de la escuela, que está siempre dentro de todas las disciplinas, sea cual sea la disciplina, por muy diferente que pueda parecer, todo ello tiene un mismo trasfondo, que es lo que más me llamó la atención ya una vez que comencé a estudiar y que ya comienzas a ver como que pues, es algo que tiene una solidez, que tiene una base y unas estructuras y que es algo en lo que puedes desarrollarte. Sobre todo, no es tanto el estudiar y aprender esto y lo otro, como el poder desarrollar un aprendizaje. Sabes bien que la gente tiende muchas veces a mistificar las cosas, ¿no? A ver cosas más allá de lo que hay. Entonces a mí me gustaría que hablaras, sobre todo para que vean, porque la gente compara tu comienzo hace aproximadamente 2 años y en el momento actual, que ya estás como Sidoin, noto una gran evolución, un gran cambio que evidente, que es más que evidente, ¿no? Pero me gustaría que hablaras de, en concreto, cómo estudias, es decir, qué sesiones tienes, cómo entrenas, cómo desarrollas tu aprendizaje, ¿no? Para que la gente sepa
pues tanto a nivel de implicación como cómo ha sido tu evolución durante todo ese tiempo, ¿no? Sí. Como sabes, yo la verdad es que también tengo unos horarios bastante complicados por mi trabajo y sabes que básicamente para poder practicar cualquier cosa me paso un par de horitas en el coche al día, ¿no? Pero bueno, yo creo que también una cosa que para mí es importante es que siempre que haya ilusión, creo que siempre, no importa lo que tengas que hacer, no importa el trabajo que tengas, los horarios, teniendo ilusión siempre se saca tiempo. O sea, yo soy consciente de que hay muchos días que empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, termino a las 9, 140 kilómetros con el coche, pero estoy todo el día deseando que llegue ese momento, la verdad, para poder practicar. También es cierto que estoy por el día y aunque esté trabajando muchas veces estás pensando sobre las charlas que a lo mejor hemos tenido, sobre cosas de la parte de carácter, sobre la parte de antropología, detalles que a lo mejor en un momento dado de una clase se te han pasado y que cuando estás después de otra forma, estás haciendo otras cosas, estás viajando, porque el viajar te da mucho tiempo para pensar, la verdad. Te vienen a la cabeza cosas, momentos y situaciones que después a la hora de que vas a practicar son las cosas que pones en práctica, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo que más te puede hacer a la hora de, desde mi punto de vista, lo que más hace que puedas aprovechar o no aprovechar los momentos que tienes para entrenar, es la ilusión, como te digo. Desde mi experiencia, por ejemplo, algún día que a lo mejor estás un poco más cansado o que a lo mejor no te apetece, aunque le dediques más horas, nunca vas a tener un rendimiento que un día que vienes con ilusión, a lo mejor solo estás media, ¿no? Como sabes, aprovecho todo el tiempo que puedo, también porque hasta cierto punto mis circunstancias me lo permiten. Pero es lo que te digo, o sea, habiendo ilusión, yo creo que cualquier persona puede hacer lo que quiera. Siempre se encuentra un momento. Claro. Y en concreto, porque la gente, ya has explicado mucho de cómo es más o menos tu día a día, las dificultades que tienes, pero la gente a veces cree que a pesar de todo ello puedes estar estudiando y entrenando horas y horas. Entonces me gustaría que dijeras en concreto, bueno, pues yo trato pues X días de hacer esto, tengo clases en estos momentos, ¿cómo es eso? Más o menos una semana normal, ¿qué horas tienes de bue? ¿Qué horas dedicas de bue? ¿Cómo es tu semana en ese aspecto? Pues la verdad es que práctica de bue, realmente haré más o menos unas 4 horas a la semana, uh-huh. Una práctica real. Bueno, en real hasta cierto punto, porque como sabes, muchas veces en lugar de poder estar entrenando estoy dando la clase, ¿no? Son los momentos que también aprovechas tanto para poder practicar como para fijarte en los detalles, porque cuando tienes que estar explicando algo, ya también tienes que estar mucho más pendiente de cada detalle y de cómo saber explicarlo, cómo saber explicarlo al otro, por lo cual yo creo que también ayuda mucho en el aprendizaje. Pero realmente tiempo para algo ahí, teniendo en cuenta la cantidad de horas que tiene el día, creo que es una parte bastante pequeña a lo que le dedico. O sea, realmente que le dedico una hora y media, pues 4 veces a la semana, 3 algunas veces, salvo los fines de semana que puedo acercarme aquí a Valencia, que ya, pues, ya haces un estudio más intensivo. Porque vienes más o menos una vez al mes o una vez cada 2 meses aproximadamente, ¿no? Sí. O sea, muy bien. Has nombrado una de las facetas que yo creo que también son más relevantes de tu desarrollo dentro del buey, de tu carácter también, y es la experiencia de que tienes un pequeño grupo, o un grupo, no, yo más que pequeño, suficientemente nutrido, de estudiantes en Zamora. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo, digamos, ha retroalimentado el que tengas que estar a nivel de docencia, a pesar, más allá del tiempo que te quita para estudio, para práctica? Uh-huh. ¿Cómo retroalimenta la parte docente, la parte de que estés dirigiendo un grupo de estudiantes en Zamora, en tu desarrollo dentro del BUE? Hombre, podemos hablar desde el punto de vista, podemos hablar de dos puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista técnico, el hecho de estarte preocupando en que alguien tenga que realizar unos ejercicios correctamente, muchas veces te sirven también para ver tus errores. Te sirven para ver detalles, porque claro, cuando tú realizas una técnica y se la explicas a alguien, otra persona el 90% de las veces intenta hasta cierto punto imitar tus movimientos. Entonces, te sirve para darte cuenta de detalles, de por ejemplo un talón en un sitio, a lo mejor una colocación un poco equivocada de la cadera, una serie de cosas.
Y eso al mismo tiempo te ayuda a estar en todo momento pendiente de que cuando estás realizando algo en la ejecución seas lo más correcto posible, lo cual creo que hasta cierto punto es beneficioso en el sentido de que muchas veces cuando entrenas, en vez de estarte preocupando mucho de esos detalles, intentas más bien memorizar, intentas hacerlo fuerte, intentas hacerlo rápido, con lo cual creo que esa parte, como te he dicho antes, de tener que enseñar algo, ayuda mucho en el sentido del aprendizaje, en el sentido de preocuparte mucho más del detalle y de la correcta ejecución. Por otro lado, podemos hablar que desde el punto de vista de la formación a la hora del carácter y toda la parte un poco más de la autoevolución personal que encontramos en el BUE, creo que es un campo bastante, bastante amplio y productivo para ello, porque aprendes mucho, aprendes a lidiar un poco también con tus errores, a tener paciencia, a ver situaciones por las que tú has estado pasando y que ha habido veces que a lo mejor no has entendido muy bien en tu experiencia ciertas cosas que cuando las ves en otras personas después con un tiempo comienzas a entender incluso reacciones de uno mismo, ¿no? En momentos pasados comienzas a ver que a lo mejor cosas que tú creías que solo te costaban a ti resulta que son puntos en los que por de una manera u otra siempre son puntos más complicados de aprendizaje para todo el mundo. Y también, quieras que no, en el momento que estás pendiente de enseñar a alguien, al estar tan pendiente en esos momentos de ellos, tú estás aprendiendo de la forma en la que ellos van evolucionando y de la forma en la que van trabajando. Por supuesto, todo ello te va enseñando y te va ayudando a que poco a poco puedas dar las clases de una forma mejor o de una forma de más calidad, ¿no? Una de las cuestiones que me gustaría tratar, porque yo creo que va a ser muy interesante de cara a la gente que se acerca a la escuela o que tiene intención de hacerlo o que ya conoce una forma u otra el trabajo, tanto en vídeos y demás. Una de las cosas que se caracteriza a la escuela es que tú, sobre todo, que has estado o que eres uno de los estudiantes que hace el trabajo a distancia me refiero, de que sigues las clases por videoconferencia. Tú estás en Zamora, para quien no lo sepa, prácticamente 600 kilómetros de Valencia. Sí que es cierto que luego hablaremos de la idiosincrasia tuya personal que hace que también vengas con una determinada frecuencia a Valencia y hablaremos de lo que es el programa Uchidesi. Pero me gustaría que habláramos de que, aunque el programa tenemos muchos materiales que son de carácter privado, es decir, de desarrollo para representantes, sí que es cierto es que hay muchísimo publicado. Tenemos más de 1.300 vídeos en YouTube. Y tenemos también, SIDOS tiene más de 6.600 artículos publicados, que están todos en portugués. Sin embargo, la gente no hace uso de ello, ¿no? Sobre todo muchas veces porque ve la barrera del idioma. Nosotros que somos hispanoparlantes, que hablamos en español, ve una dificultad en ello. Pero sin embargo, tú eres una de las personas que sigue el trabajo de los artículos. Me gustaría que me dijeras cómo has superado la barrera del idioma para que mucha gente que ve esa dificultad pueda ver que hay un horizonte más allá de esa barrera y en qué contribuye el que puedas estar leyendo los artículos día a día o incluso los antiguos, ¿no? Los que hablan sobre artes clásicas. ¿En qué contribuye todo eso? Por favor, me gustaría que explicaras todo ese material que está público, que es público para todo el mundo, cómo puede retribuir y cómo superar esa barrera, ¿no? Bueno, lo primero, como te he dicho antes, lo primero es la ilusión. Si tienes ilusión,